Tú nos dices cuando ya, ¿vale, David? Muy buenas tardes a toda la comunidad universitaria que está en este momento conectados con nosotros en esta nueva UCC Talk que nosotros desde Creatividad e Innovación aquí de uno de los programas de bienestar universitario, queremos precisamente hacerles llegar inspiración, experiencias y sobre todo personas que están poniendo y aportando su grano de arena para cambiar este mundo. Yo precisamente y estoy aquí acompañado de Jairo Cortés. Jairo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola Duber, un saludo muy cordial para ti, para la Universidad Cooperativa, que es mi alma mater, y a todos quienes nos escuchan en estos momentos en la web. Claro que sí. Bueno, y estamos aquí precisamente para hablar de algo. Es que precisamente Jairo es abogado titulado y bueno, es egresado también de nuestra universidad. Jairo, ¿en qué año tú te graduaste? Claro que Recuérdanos. sí. Yo me gradué en el año 2014, luego de un breve pasaje por Europa y terminé materias en el 2012. Recuerdo que fuimos de los estudiantes que inauguramos la sede central, bueno, la nueva sede de la Universidad Cooperativa acá en la ciudad de Ibagué. Ok, bueno, entonces desde 2014 te graduaste, pero además de eso, creo que un gran plus que tienes como profesional es que eres profesor. Pero bueno, hay unos profesores, hay unos que somos instructores, otros profesores, y entonces tú eres profesor rural. Y precisamente en el día de hoy vamos a hablar acerca de los retos y los avances que tiene la educación rural, un contexto que muchas veces se nos hace muy lejano, porque como que muchas veces hablamos desde el privilegio, pero no hablamos desde el contexto como un todo. Y bueno, no tenemos una mirada general de las cosas y hablamos hasta, a veces hasta por hablar. Por eso, y tengo bastante preguntas porque creo que el sector rural a mí se me hace como que es un poco complejo y trae sus propios retos. Y eso es lo que vamos a hablar con Jairo. Coméntanos entonces, ¿por qué ser profesor siendo abogado? Bueno, yo pienso que todo inicia con una vocación. La vocación de servicio y de ayuda a la comunidad es la que me hace abogado y la que me hace docente. En ese sentido, pues, digamos, la vida me ha permitido la oportunidad de llegar al magisterio colombiano con el ánimo de aportar. Pudiendo escoger un área urbana, he decidido trasladarme a la zona rural para evidenciar las verdaderas necesidades de nuestros campesinos, de nuestros niños, niñas y adolescentes que están en la periferia de la ciudad de Ibagué y a lo largo y ancho del departamento del Tolima y de toda Colombia, podemos evidenciar cómo cada vez el proceso de migración de lo rural a lo urbano ha deteriorado y lesionado el tejido social rural. Y pues me puse en esa tarea de vida y devolverle un poco a mis ancestros y de quienes yo vengo, que son del campo. Perfecto. Bueno, Jairo, entonces, decidiste entonces ir por propósito, ir por propósito, yo, estar de la urbana a la rural. Y entonces, ¿cuánta es tu experiencia? ¿Cuánto estás trabajando y vivenciando esta zona de qué? Ah, bueno, ¿qué colegio tú estás trabajando ahorita mismo? Bueno, actualmente Duber trabajo en la institución educativa Caracolí de San Luis Tolima. Esto es aproximadamente a una hora de la zona urbana de la ciudad de Ibagué. Es un lugar que, aunque es muy cerca, tiene todos los elementos que la ruralidad, digamos, tiene, tanto en lo cerca como en lo lejos del departamento del Tolima. Aquí en nuestras goteras de Ibagué podemos evidenciar grandes comunidades campesinas y rurales que, digamos, tienen su esencia y su arraigo en esa zona. Ya llevamos 2 años trabajando en esta zona de Uber de una manera desinteresada y de una manera supremamente especial, porque esos niños, esos adolescentes que están allí, se vienen en gran mayoría para nuestra ciudad, para Ibagué, y asimismo lo hacen muchos desde otras múltiples zonas, ya sea alejadas o cercanas del departamento del Tolima. Bueno, y yo creo que tú debes mover mucho las historias de sus convicciones, sus ganas de salir adelante y
Esta entrevista es en el tema de la pandemia. El tema de la pandemia, porque pues bueno, nosotros aquí en la ciudad, digámoslo así, que tenemos a veces, nos estresamos porque se va el internet, porque no tenemos el computador, porque nuestro computador falla, porque a veces se va el internet, sobre todo, eso es como la discusión que casi siempre hay. Pero hay quienes no tienen estos privilegios que nosotros sí tenemos. Entonces quiero preguntarte sobre todo esto de la pandemia, la educación rural en Colombia con los jóvenes rurales. ¿Ellos están aislados o desconectados? Bueno, la verdad, ellos están ambas aislados y desconectados. Entonces, aislados. Aislados están desde el punto de vista, digamos, geográfico y desde el punto de vista de las comunicaciones. Las vías rurales en nuestro departamento, pues en la gran mayoría son terribles, presentan serias afectaciones de infraestructura y están, digamos, desconectados porque precisamente por la falta de infraestructura rural en vías terciarias y demás, pues tampoco hay infraestructura de comunicación, ya sean antenas, ya sean elementos que permitan una conectividad óptima a la hora de desarrollar actividades académicas. Y esto es bien complejo, Duber, porque, digamos, a pesar de que estamos en una pandemia, como tú dices, no hay mayor inversión en muchas zonas rurales. Yo entiendo que el gobierno sí ha realizado inversiones en ciertos sectores, ya sea del departamento del Tolima o de Colombia, pero hay muchísimos, muchísimos, muchísimos sectores que aún siguen desconectados, o sea, hoy están desconectados. Recientemente, el Ministerio de Educación publicó un estudio, o sí, un estudio, una encuesta que revelaba que apenas el 17% de la educación rural o de los estudiantes rurales tienen conectividad. De modo tal, pues, que esa es una cifra muy ínfima, muy fuera de contexto, frente a las múltiples necesidades que tienen los estudiantes en nuestras zonas rurales, y yo pues hablo especialmente del departamento del Tolima. Algo que tú acabas de mencionar, con esas cifras precisamente evidencia la brecha, la amplia brecha social que hay entre la ruralidad y la urbanidad. Me Total, explico Duber. un poco, y es que por aquí, las diferencias son abruptas. Y algo que yo también soy consciente en este momento, y ya ahorita te pregunté, por ejemplo, si estamos aislados o desconectados, pero digámoslo así, y sobre todo, estamos en época de pandemia. Yo quiero preguntarte, y bueno, el contexto es el siguiente, Jairo, y es que no estamos en, ya no vale que tú tengas una tablet o que solamente tengas un computador o tal vez buena conexión a internet. Ahora la cuestión es la calidad de educación, las metodologías, el cómo se hace y cómo se educa a partir de internet y cómo lo están acogiendo los jóvenes rurales. Mi pregunta Bueno, es, Jairo, ¿qué sí. estrategias tú, por ejemplo, como profesor rural, estás acogiendo para desarrollar tus metodologías? Claro que sí. Nosotros, digamos, los docentes rurales, hemos tenido que sortear, hemos que tenido que migrar, hemos tenido que inventarnos diferentes maneras para poderle llegar a ese joven rural que, digamos, conoce la internet, tiene acceso a algunos dispositivos de internet, pero lamentablemente antes de la pandemia, por situaciones, diría yo, de fuerza mayor, digamos, nadie estaba preparado para hacer de la educación rural, pues, una educación que fuese virtual. Entonces, las estrategias y las metodologías son múltiples dependiendo de la clase de ruralidad que estemos hablando. Me explico. Cuando la ruralidad es baja, es leve, es decir, personas, por ejemplo, como en el Cañón del Conveima, en la ciudad de Ibagué, personas, por ejemplo, como en San Juan de la China o en el Totumo, que son una ruralidad baja o leve,
pues allí podemos evidenciar claramente que estos chicos tienen ciertos, digamos, aspectos en los cuales uno puede trabajar a través de tecnologías de plataforma, tales como Moodle, tales como Academisoft, que pueden acceder, digamos, a una conectividad relativamente buena. Hablemos un poco también de la ruralidad media, es decir, estos chicos que están más alejados y que tienen internet y tienen herramientas, digamos, o dispositivos electrónicos, pero hay intermitencia en el servicio de internet. Es decir, son chicos con los que tú arrancas la clase, pero no sabes si terminan. Son chicos que difícilmente te pueden estar en una plataforma como la que estamos hoy hablando, porque te quedas hablando solo. Sí, el chico arranca, el chico tiene toda la intención, tú arrancas la clase y de un momento a otro quedas solo porque, digamos, la infraestructura o su infraestructura es regular tirando a mala. Y hablemos de la ruralidad completa o la ruralidad total, es decir, donde no hay ni internet ni hay dispositivos smartphone, porque sí hay celulares, pero son celulares de tecnología GSM, es decir, no tienen No son WhatsApp. celulares inteligentes. Exactamente, no son smartphone y pues allá tú tienes, no hay posibilidad alguna de dictar clase de manera virtual, o sea, es nula, no es imposible. Pregunta, una pregunta frente a eso. Entonces, por ejemplo, bueno, sé que no es tu caso, pero tal vez has conocido casos similares de profesores que han tenido bueno, digámoslo así, y tal vez suena un poco fuerte, lidiar con esos contextos. Sí, ¿Cómo están claro. haciendo? O sea, ¿qué Pues experiencias nos puedes compartir? Porque en realidad hace poco vi un programa en séptimo día donde los niños tenían que pasar por una cuerda de una montaña a otra por medio de una polea. Pasaban los niños y a mí eso me parecía extremo. Y ahora entonces tú traes este caso y yo digo, ¿cómo estarán haciendo? ¿Cómo total. están haciendo tus compañeros, por ejemplo? Duber, hay zonas del departamento del Tolima e inclusive de la ciudad de Ibagué donde es literal como tú cuentas, es de zonas de difícil acceso, se les denomina, y son zonas donde los docentes hemos tenido que ir a caballo, a recuemula, digamos, en artefactos artesanales. En fin, una serie o una, digamos, una serie de situaciones difíciles donde los profesores rurales, perdón, tenemos la valentía y la gallardía de llegar a estos puntos inhóspitos de la geografía tolimense y de la geografía colombiana en general. ¿Y allá cómo llegamos? Llegamos a través de cartillas, materiales impresos, libros y se hacen seguimientos a través de WhatsApp. Es decir, sí se puede, ¿no? Hay lugares donde no se puede hacer seguimiento de WhatsApp. Entonces, nuestros docentes rurales se trasladan a esos lugares, reparten un material pedagógico y si viven en la zona, pues se quedan allí. Pero si no, hay muchos que deben regresar debido a los toques de queda o a los aislamientos que las mismas comunidades rurales establecen. Entonces, el docente nomás va, entrega y se tiene que ir porque la misma comunidad, pues no lo ve con buenos ojos porque por regla general viven en zonas urbanas donde pues el virus tiende a ser mayor. Exacto, o sea, esa dupla de brecha social con brecha digital se amplía en estos tiempos de pandemia, Jairo, ¿cierto? Sí, es lamentable porque mientras un chico en la ciudad, en un colegio, ya sea público o privado, urbano, tiene en promedio entre 6 a 5 horas de clase, un chico rural puede que no tenga nada. Ok, es eso. Esa es la cuestión. Y creo que ahí, y creo que es como lo más interesante que nosotros podemos sacar de esta conversación que estamos teniendo en este momento. Conocer entonces la complejidad de estos contextos y cómo nosotros podemos también evidenciar que a veces se nos va el internet y ya nos quejamos, Total. pero hay otras personas que no tienen ese mismo acceso tan repentino y como tan fácil, digámoslo así, tan asequible, digámoslo, para ser Sí, menos duros, menos tan drásticos. asequibles. ¿Para qué? Para la educación. Por ejemplo, tú eres profesor de sociales, Sí. ¿sí? Tú eres profesor de sociales y entonces ahí vienen estrategias distintas porque, pues bueno, varían dependiendo de cada materia, de cada asignatura. ¿Cuál ha sido el reto más grande que has tenido que vivir como profesor de sociales? Yo creo que el reto más grande que he tenido que vivir, Duber, como profesor de sociales, es ver la desigualdad social en carne viva o en carne propia. No sé si me haga entender.
Mientras estamos en la comodidad de nuestras casas con nuestros dispositivos electrónicos, he tenido que ver como profesor de ciencias sociales y como ciudadano también en ejercicio la impresionante desigualdad que hay en este país. Me explico. Mientras tú en Ibagué o en tu casa desprecias una sopa o desprecias una comida que no te gusta por cualquier razón, estos chicos, cuando se les instaló el programa de alimentación escolar PAE, se peleaban la comida, ¿sí? Se peleaban la comida, era tanta el hambre que tenían y que no, digamos, era evidentemente su emoción o su alegría, que esto pues de verdad desgajó en mí algunas lágrimas, porque yo no entendía cómo se alegraban por un plato de comida, pues que para cualquiera, digamos, en un estrato X o social medio, pues uno dice, pues no, no pasa nada, pero estos chicos se desbordaban de alegría, digamos, la calidad educativa mejora porque pues por ahí dice el adagio popular, barriga llena, corazón contento. Entonces, como profesor de sociales, digamos, desde el punto de vista del colegio, he tenido que ver la desigualdad en ciernes. Como tú, por ejemplo, cuando le llevas un cuaderno, un lápiz a un niño de estos, este te lo recibe con mucha alegría. Entonces, eso es triste porque eso no debiera pasar en nuestro país. Esto debería ser algo muy normal, pero pues la verdad es que no. Otro tema que me he tenido que topar, que creo que es importante que la comunidad sepa, es que en los colegios en la gran mayoría no hay agua. Uno pudiese pensar, pues, uno diría, pues, por los que vivimos acá en Ibagué, pero pues en Ibagué tampoco hay agua, cada nada se va. Pero es que en estos colegios, en estos lugares, digamos, rurales de Colombia y del Tolima y de Ibagué, pues es bien complejo, ¿no? Que no haya agua, porque son chicos de ciertas edades que requieren tomar el líquido vital y no lo hay, no lo hay. La gran mayoría de colegios rurales de Colombia, salvo que queden sobre un río, aló, ¿me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Ok, salvo que queden sobre un río, literal. No, no poseen, digamos, un buen servicio de agua, y esto me refiero no solo al consumo, sino al alcantarillado, es decir, para que el agua residual tome su curso, ¿no? Hacen pozos, hacen todo tipo de situaciones que de verdad uno queda atónito. La verdad, no, no, no es, o sea, la realidad vence la imaginación. Uno queda atónito cómo hacen estas comunidades para de alguna manera valerse y, digamos, sobrevivir frente a estas situaciones tan terribles. Bueno, entonces en este momento está aquí, en esta UCC el que tenemos entonces a Jairo Cortés. Él es profesor rural, él es docente rural y además de eso es abogado titulado, quien nos encuentra, está aquí en este momento acompañándonos en esta UCC. Y bueno, Jairo, quiero preguntarte, ya entonces nos estás poniendo en contexto de cómo están viviendo en carne propia los profesores esta complejidad de la educación rural. Ahora entonces, has comentado acerca de cómo es lidiar con ciertas plataformas y esto. Tú, por ejemplo, nos has dicho, ahorita nos dijiste, bueno, se me dificulta más Teams, pero se me facilita más Meet. Meets, Google Meets. ¿Cómo, hasta, qué has aprendido? ¿Qué has aprendido en en esta dinámica que te has tenido que sumergir? Porque, pues bueno, uno no lo esperaba hace un año, por ejemplo, pero ha sido una obligación y una necesidad adecuarse y ser orientado a las soluciones. Claro que sí, mira, pues hemos tenido, en el caso personal, he tenido que acudir a todo tipo de videos de YouTube, he tenido que acudir a capacitaciones pagadas por mí, porque el Estado no le paga a los docentes para que se capaciten, digamos, hoy en día en una situación tan elemental como las herramientas informáticas y el Internet, pues he tenido que hacerlo por mí mismo. Digamos, he tenido la fortuna, debido a los estudios que he realizado, pues que me he familiarizado con todo tipo de herramientas virtuales que me han permitido llevarle a los chicos la posibilidad de que sigan estando en línea. No obstante, como te digo, muchas veces no es el docente el que no puede, el que no quiere o el que no puede llevarle las herramientas a los chicos, sino son los chicos mismos que no tienen cómo acceder digamos, al plan de datos o a un celular inteligente para que ellos se conecten. Entonces,
viene toda una serie de situaciones muy complejas para el docente y para los directivos docentes, porque nadie responde frente a eso. Es decir, es una realidad lamentable, pero nadie hace nada. Parece, o sea, de hecho, me atrevería a decir que luego de esta pandemia, los colegios rurales van a seguir igual de abandonados que están hoy. Y eso es bien complejo decirlo, porque tuvimos una pandemia que debió, digamos, hacer mella en todos nosotros y decir, oye, estos colegios están abandonados, oye, estos colegios no tienen computadores, oye, estos colegios existen. Y no he visto mayor, digamos, dinamismo por parte de las entidades a cargo sobre eso. Entonces, digamos, en mi caso particular, me he tenido yo mismo que empapar de diferentes herramientas y llevarlas a los estudiantes para que ellos las apropien. Me he encontrado con la barrera, con la muralla de que muchos no tienen internet. Entonces, pues hasta ahí yo no puedo hacer más. Inclusive, quiero contarte una anécdota personal que en mi colegio realizamos y es que nosotros como docentes hemos realizado lo que llaman vacas o rifas o actividades lúdicas o más bien de económicas para tratar de solventar y darles planes de datos a algunos chicos que nos dicen, mira, profe, yo quiero estudiar, yo no me quiero perder la clase, pero yo no tengo dinero, ni tengo internet, ni no tengo nada. Entonces, nos hemos dado a la tarea de una donatón para estos chicos que, pues no son todos, pero sí una parte importante, para que ellos vengan a las clases. He sabido también de planes de apadrinamiento, ¿no? Donde alguien apadrina Total. un estudiante y cómo se colaboran, y también donatones de computadores que ya no estén mucho en uso. Y he sabido de varias estrategias que han llevado. Jairo, Sí. otra de las brechas que se suma a la brecha digital y a la brecha social es la brecha de alfabetización digital. Sí, Sí. la brecha de alfabetización digital. A algunos estudiantes se les dificulta, obviamente, pues aprender este tipo de técnicas, este tipo de herramientas digitales, pero también están los padres. Es decir, no sé si tú tengas, le dictes clases a chicos más pequeños, pero a los chicos más pequeños sus padres deben ayudarles, ¿no? Sí. Entonces comienza esa brecha de alfabetización digital, donde, bueno, muchos padres se les dificulta el acceso, pero también el aprendizaje digital, no lo tienen. ¿Cómo has Total. lidiado y cómo, no sé, cómo están haciendo tú que, bueno, estás más inmerso dentro de ese sector educativo? Bueno, mira, la verdad es que muchos padres hasta ahora en la vida han asumido el rol que deben asumir desde un principio, que es acompañar a su hijo en el proceso educativo. Me Y lo encanta han lo que acabas hecho, de decir. sí, es la verdad, nunca, la gran mayoría de padres, digamos, actuales y de antaño, descargan la responsabilidad de la educación en el docente como si fuese este el único responsable de su educación. Entonces, digamos, a través de los docentes que hemos hecho, los docentes hemos actuado en red y hemos buscado que padres de familia, comunidad educativa, gobierno, medios de comunicación y demás nos integremos para que todos de alguna manera podamos hacer. Digamos que los padres nos colaboren. He trabajado con la Secretaría de Educación Municipal, en el caso de Ibagué, donde hemos hecho radio. ¿Hemos hecho radio para qué? Porque muchos de estos padres desconocen totalmente todo el tema de informático, todo el tema de internet, pero conocen muy bien de la radio. Conocen muy bien, digamos, están muy atentos a este medio de comunicación y a Ah, través de la bien, yo he radio. visto voz del no me acuerdo bien el nombre, he visto por ahí. Sí, mi profe en la radio, se llama mi profe en la radio. Esto es una experiencia de la Secretaría de Educación Municipal a quien agradezco que hayan tenido el gesto de invitarme. Y efectivamente, esa es una estrategia. Y la Gobernación del Tolima, a través de su Secretaría de Educación, que es a la cual yo pertenezco, ha diseñado Sí. también otras estrategias para poder llegar a estos padres a través de foros, a través de charlas, a través de grupos de WhatsApp. Entonces, ¿qué hacer con los padres que no saben o que están no digitalizados? Pues estos padres lo único que pueden hacer es impulsar a su hijo a que lo haga. Te voy a contar una experiencia de Uber, y es que mira que muchas de las familias en las que yo trabajo aquí cercanas a Ibagué, muchos padres aún no saben leer ni escribir, y esa es una realidad.
Muchos padres, muchos. No digo que todos, porque la verdad es que Ya todos ya casi lo saben hacer. no estamos hablando ¿Cómo? solamente de alfabetización, no estamos hablando solamente de alfabetización digital, sino Sino alfabetización. alfabetización real. Exacto. Sí, no, digamos, pasa con frecuencia relativa, ya no es tan desbordada como antes. Nos sucede que llega el chico, el niño, o sea, muy pequeño aún en la primaria, y llega el padre y digamos, cuando le dice, por favor, firme la asistencia, el padre pues queda atónito, ¿no? Queda como que, uy, ¿cómo así que hay que firmar? Sí, señor, o sea, hay que firmar porque usted está acá. Entonces, pues la idea es que usted nos colabore con su firma y pone al niño. Pone y le dice al niño, no, venga, niño, usted como el que, usted es el que El que sabe está leer, es estudiando. el que está estudiando, entonces haga, firme por mí, o ponga ahí un marañaco, bueno, haga algo. Y uno dice, hombre, por Dios, ¿cómo así que usted no sabe leer y escribir? Ellos se avergüenzan en principio, y la Claro. idea no es obviamente hacer ese reproche, sino invitarlos también y decirles, oye, o sea, hijo, ¿por qué no le enseñas a tu padre a leer y escribir como le te estoy enseñando yo en la escuela? Entonces, esto nos ha dado muchas experiencias gratificantes porque hay adultos mayores o adultos no tan mayores que han aprendido al menos a leer y a escribir. Listo, bueno, Jairo, nos quedan 10 minutos ya de esta sesión. En verdad, aquí estoy yo reacomodando varios conceptos que tengo de la educación rural. Creo que a mí personalmente me apasiona muchísimo el tema de la educación, pero también soy consciente de las complejidades que tiene y más en el sector rural. Hace poco, por ejemplo, mi mamá, así como experiencia rapidita, mis padres viajaron al sur del Tolima y bueno, yo le pregunté, bueno, ¿y cómo están los niños? ¿Cómo están tales niños? Y entonces mi mamá me dijo, no, pues ahí. Y ese ahí me suena como, bueno, no pasa nada. Y es eso a lo que yo voy, es eso a lo que yo voy, y de la gran diferencia que hay entre la urbanidad y el rural. Tremendo que habiendo tanto talento, porque pues yo considero que todos tenemos fortalezas y nuestras debilidades, y los niños son una biblioteca entera, o sea, una Wikipedia que nosotros podemos llenar con tantas herramientas y conocimientos, y se están quedando varios repitiendo su historia familiar, y eso a mí me duele bastante. Yo te quiero ya preguntar, Jairo, para ir cerrando, ¿cómo seguir desde el hogar con el aprendizaje? ¿Cómo seguir aprendiendo desde lo que tenemos ahora mismo? Bueno, Duber, lo que tú planteas, yo pienso que lo voy a plantear en términos de querer y de hacer. Primero tienes que querer, es decir, debes como familia, o sea, a los chicos que nos ven, a los estudiantes universitarios y a los chicos en casa de colegio, lo primero que tiene que hacer el estudiante es querer. Mira que hoy en día hay una sarta, una multiplicidad de distracciones para la juventud, desde cosas buenas como cosas no tan buenas, juegos y demás, y hacen que el estudiante, digamos, se pierda dentro de ese mundo que pues no lleva nada bueno, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es querer, y que tiene que querer el estudiante, es decir, el niño y el padre, porque el padre lo deja a su suerte, le entrega un celular lleno de limitado de, digamos, de datos, un ejemplo, no pasa, pero digamos es un ejemplo. Y este chico no accede a clase. O sea, hay muchos chicos que pueden acceder a clase y no lo hacen. Y no lo hacen no porque el docente no quiera, el docente le entrega la invitación. Pero ahora para el docente es muy complejo llamarlo a la fuerza o llamarlo al orden para que lo haga, porque él no pues, él está también en su casa maniatado de cierta forma. Entonces no puede hacer que el estudiante ingrese a la sesión. Si él no ingresa, ahí estamos perdidos. Y entonces lo otro es el hacer. Eso es desde el querer, desde lo personal. Y ya es del hacer, que pensaría yo que nosotros tenemos que ser conscientes que es probable que esta pandemia cambie para siempre la forma de educarnos. Es decir, puede que volvamos a hacer la presencialidad, claro que sí, pero esta va a ser diferente en una enorme medida cuando pase esto. Porque vamos a reevaluar como mundo, como sociedad, de que en cualquier momento, todo lo que podemos hacer hoy, toca cambiarlo mañana. Entonces, Me gusta, me encanta lo que acabas de decir, me encanta lo que acabas de decir. o sea, Lo anoté, lo todo. voy a anotar. Todo lo que acabamos de hacer hoy lo debemos cambiar mañana. Sí, es probable. Es probable. Y el sistema educativo colombiano, digamos, es un sistema educativo rígido que no permite
cambios, digamos, de base, no solo para los docentes, porque la gente tiende a estigmatizar la labor docente, que no, los docentes allá, viejos allá que no se salen. No, o sea, sea docente viejo, sea yo como soy, no soy tan viejo, la labor del docente es más compleja, no por el docente mismo, sino por el sistema en cual él puede hacer. Es un docente Totalmente. muy limitado, es un docente muy limitado. La gente habla de las garantías sociales del docente sin conocerlas. Y ahí pues hago un llamado más a la educación. ¿Por qué? Porque es que el docente colombiano de base, es decir, el de colegio, es un docente que por regla general es un ciudadano con ingresos medio bajos, limitaciones que tiene cualquier ciudadano. Y para tú enseñar, Duber, tienes que estar tranquilo desde el punto de vista mental y desde el punto de vista económico. Porque si tú enseñas por dinero, pues en este país estás grave, ¿no? O sea, no hay nada que hacer. Es mejor irse a otro país porque aquí pagan muy mal educar, ¿sí? Esa es la realidad. Entonces, y el sistema lo que hace es premiar a quien es mediocre, no a quien es inteligente. De hecho, a quien es inteligente lo castiga el sistema, ¿sí? Porque es un sistema que no quieres que puedas superarte a ti mismo, sino que tú llegues hasta ciertas competencias y hasta ahí, porque el docente tampoco te puede dar más. No te da libros, Claro. no te da internet, no te da nada. Los colegios se caen a pedazos, los baños están sucios. Entonces, hombre, es complejo desde ese punto de vista pensar en avanzar. En Entonces, avanzar. para cerrar lo que te digo yo, digamos, desde la ruralidad tenemos que cambiar. O sea, desde el urbano, pareciera fácil, tampoco lo es. Yo estoy seguro que desde el urbano este cambio, esta pandemia debe cambiar lo urbano, pero desde lo rural, que es lo que nos interesa la tarde de hoy, debe cambiar. El docente rural debe cambiar. Los Una chicos. pregunta, ya que estás hablando de cambios, ¿qué pasará cuando se reinicien las clases? En lo Cuando rural, entremos a la nueva realidad, que es el concepto ahora post-pandémico. mira, en lo rural es probable que no pase nada. Vamos a entrar a lo mismo. Como Allá tú no. decías antes, ¿no? Ya lo habías Sí. dicho. Sí, no, no, es probable que en lo rural no pase nada porque el colegio no le echaron ni 5.000 de pintura, ni una teja le pusieron al colegio. Entonces, de hecho, cuando lleguemos, lo primero que toca hacer es limpiarlo, porque el colegio estuvo abandonado quién sabe cuánto tiempo. Entonces, digamos, ahí es donde yo voy, Duber. O sea, digamos, si nosotros volvemos a lo mismo, es probable que si hay más pandemias o eventos de fuerza mayor como los que vivimos, pues destruyan o lesionen aún más la débil educación colombiana. Y la débil educación rural colombiana está anquilosada. No por la gente del campo, porque la gente del campo quiere aprender, la gente del campo quiere producir, la gente del campo quiere que le den. Está anquilosada es por la poca conciencia social que tenemos del campo. Pensamos que los alimentos a nuestras casas llegan por obra y gracia del Espíritu Santo y no reconocemos la enorme labor de los campesinos y campesinas que a diario cultivan nuestros alimentos. Entonces, el día en que no tengamos seguridad alimentaria o soberanía alimentaria, pues ese día ya quizás sea tarde para invertir en el campo. Muchas gracias por esa reflexión. Jairo, quiero preguntarte ya para finalizar, este video, sobre todo este espacio está enfocado a las personas que nos gusta emprender, a las personas que nos gustaría hacer el cambio. Y yo te pregunto, Jairo, ¿nosotros qué podemos empezar a hacer? Por ejemplo, yo lidero una organización. Una plataforma de innovación social. Aquí también hay personas que quieren emprender. ¿Nosotros qué podemos ir haciendo para trabajar, para subyugar? ¿Qué podemos inventarnos? ¿Qué idea tú nos puedes soltar así como para y de cierta forma hacer la diferencia? Bueno, yo lo primero que pienso sería como un proceso de apadrinamiento. Mira que desde lo elemental, desde entregarle un borrador, un tajalápiz a un niño rural, eso es muy agradecido para ellos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de ellos carecen
de esas herramientas tan básicas. Entonces, yo pensaría que con pequeñas obras de donación, de caridad, poderles llevar capacitación, una tarde, una horita, desplazarnos al lugar donde ellos están, porque es mucho más difícil que ellos vengan a nosotros. Muchos Claro. decían una vez, no, pero es que ellos no vienen, ellos no les interesa, no, no es eso. No Es que quieren. las condiciones de infraestructura son muy complejas como para hacer venir 10, 15 chicos de allá, cuando más bien uno o dos de aquí pueden hacerlo hacia el lugar donde ellos están. Yo pienso que lo que debemos hacer con el campo es llevarle para que ellos nos traigan cada vez mejor calidad de vida. Y mejor calidad de vida no solo en los productos agrícolas que producen, sino recordemos que es que esa gente migra a las ciudades, migra a los cinturones de pobreza. Entonces, si esta gente ya está capacitada, ya sabe qué es bueno y es malo, va a perder esa ingenuidad de los campesinos que hacen que muchas veces cometan errores. Entonces, si esta gente se capacita, si esta gente tiene herramientas para hacer las cosas bien, pues cuando lleguen a la ciudad, saben a qué venir. No llegan como, uy, ¿aquí qué hago? ¿Qué me toca? Hay No. una, Jairo, hay una cuestión que me hace acordar mucho a lo que nombró la ministra de Agricultura, la De ministra TIC, educación. Ah, de TIC. la ministra TIC, Karen. ojo. Y ella dijo, nosotros vamos a llevar educación y digitalización al campo. Vamos a ser campesinos emprendedores. Es Y magnífico. mucho. Y muchos entonces, digámoslo así, que rebotaron y dijeron que no, que está mal y todo eso. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿está bien ese término de campesinos? Y ella lo dijo, ya son los campesinos, ya son los emprendedores campesinos, que esto, que lo otro. ¿Tú qué opinas acerca de ese concepto que pues ella nos quiso compartir? Yo pienso que es un cliché. Y es algo que la ministra pues quiere, digamos, destacar dentro de su ramo, pero no me parece descabellado la idea de fondo. O sea, más que lo semántico que ella nos pueda esbozar, lo que quisiera más es que eso se haga realidad, ¿sí? O sea, independientemente de cómo los llame o de qué les diga, es que estos campesinos tengan herramientas tecnológicas. El campesino es una forma de vida, el campesino es una esencia de persona. Y lo que hay que hacer es llenarlo de herramientas, lo que hay que hacer es abordarlo y arroparlo y decirle, oye, eres importante para la sociedad. No solo herramientas digitales, herramientas económicas, herramientas del conocimiento, herramientas de todo tipo, infraestructura, carreteras, tractores, camiones, semillas, en fin. Eso es lo que hay que hacer. Si ella quiere hacerlo eso y llamarlos supermanes campesinos, me parece genial. Que No los tengo llame. que los llame, claro. De hecho, decir que un campesino por tener acceso a internet va a cambiar su esencia es muy complejo, porque eso es un proceso No. sociológico, eso no es un proceso y antropológico, eso no es un proceso digital, ¿sí? Exacto, porque Digamos. tú puedes tener el acceso a las herramientas y no hacer nada con ellas. Ejemplo, Total. y bueno, en la urbanización tiene acceso a redes sociales. Tienen acceso a todo, lo tienen todo, lo hacen. Total, permíteme un segundo. Tranquilo, tranquilo. Entonces, bueno, aquí ya estamos terminando, ya culminando ya nuestra conversación con Jairo Cortés, quien estuvo conversando con nosotros acerca de los retos y los avances que ha tenido la educación rural durante esta pandemia. Como gran conclusión, nos llevamos pues varias oraciones así importantes. Todo lo que acabamos de aprender, todo lo que acabamos de empezar, ah, no, todo lo que acabamos de hacer, lo debemos cambiar mañana. Creo que es una oración, yo creo que es muy asertiva y efectiva en este momento, porque mantenemos aprendiendo y desaprendiendo. Y ahí queda ese gran reto que tienen los profesores, los estudiantes, y también las mismas familias. Tú decías, Claro. la primera vez que entonces los padres están verdaderamente acogiendo el rol que deben tener, y es el de hacer un acompañante y un apoyo para los estudiantes y el profesor. El profesor no es quien educa, educamos todos. Total. Entonces, Jairo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué podemos hacer por el campo para terminar? Acompañarlo, no dejarlo solo.
Podemos hacer por el campo todo lo que queramos, pero siempre haciendo presencia allá. Y recordando que los ciudadanos que hoy son citadinos o urbanos alguna vez tuvieron un familiar en el campo. Eso no se puede olvidar en Colombia. Todos, de alguna manera, todos tenemos que ver con el campo, porque todos venimos de allá. No hay ninguno. Muy extraño es aquel que nació en Ibagué, que se crió en Ibagué y se estuvo en Ibagué toda la vida. No. La gran mayoría de los ciudadanos, yo soy hijo de campesinos tolimenses y no me enorgullezco de ello. Lo mínimo que puedo hacer por ellos y por los míos es devolverles lo que me han dado. Felicitaciones. De verdad que no todos acogen ese reto. Yo sé que tú con tanta experiencia viajaste a Alemania, tienes un poder de oratoria grandísimo. En realidad te admiro mucho. Tal vez en algún momento tú dirías, podría estar haciendo esto u otra cosa, o tal vez otras personas te lo dirían, pero tú has acogido ese reto de sembrar esa semilla donde nacen las semillas, y creo que para mí eso es de admirar, Jairo, de verdad. Admiro mucho a los profesores rurales, pero sobre todo a los profesores rurales que quieren hacer el cambio en lo rural. Hay muchos profesores rurales que siguen haciendo lo mismo, pero bueno, hasta eso no, a veces uno no sabe hasta cómo. Hay que saber muy bien los contextos para no generalizar. Claro. Pero hay profesores como tú, y yo sé que hay muchos, tanto que están haciendo cosas geniales, así como tú, y qué genial tenerlos aquí en esa UCC Talk, en este espacio que abrimos de parte de la universidad. Muchas gracias por inspirarnos y por dejarnos, pues, mucho más claro cuál es el contexto que se está viviendo allá. Claro que sí. Un saludo a todos, Duber, y espero volver a estar en estos espacios y en todos en los que la voz del campo pueda mejorar y pueda tener eco y acompañarlo entre todos. Listo, hasta luego, muchas gracias. Gracias a David, quien estuvo ahí en soporte tecnológico. Y nos vemos entonces en una próxima UCC Talk. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.